Hola, muy buenas a todos, soy RKGomez en una nueva guía de armas del Black Ops 2. Después de una increíble reconversión, hoy veremos cómo a Treyarch se le ha ido mucho la pinza poseyendo un francotirador y una escopeta. ¡Vamos con la KSG! La KSG es una escopeta de acción por bombeo diseñada del año 2011 por la reciente empresa armera Keltec. Es una de esas armas realmente innovadoras en todos los aspectos. Además de ser tipo Valpap, es decir, que se alimenta de munición introducida por detrás de la zona del gatillo, tiene un diseño ambidiestro y dispone de dos cilindros inferiores donde almacenar la increíble cifra de 14 cartuchos. Veamos si en Black Ops 2 es mejor. La KSG es una escopeta de acción manual desbloqueable a partir del nivel 34, utilizando un punto de desbloqueo. Lo primero que llama la atención es que dispara postas, es decir, balas de plomo, al más puro estilo pirata. Los que jugáis a Battlefield lo sabréis. Esto significa que no dispara perdigones, sino un único proyectil, por lo que el daño es realmente alto en comparación con el resto de escopetas, teniendo además un alcance superior. Mata de un solo disparo hasta los 14 metros, y a partir de ahí, siempre que hagamos hitmarker, mataremos de tan solo 2 disparos. Esto es algo realmente bueno, ya que combina un decente alcance para ser una escopeta con un altísimo daño. Además, mataremos de un solo tiro cuando disparemos a la cabeza, ya que dispone de un brutal multiplicador de tiro a la cabeza de por 1,5. Sí, por 1,5, por lo que mataremos de un tiro a la cabeza hasta los 30 metros. ¡Acojonante! Otra de sus características importantes es su munición, que es de nada más y nada menos que de 14 postas. Así que recargar no será muy común, ya que podremos matar entre 7 y 14 personas sin recargar, dependiendo de nuestra precisión, claro está. Y si nos vamos por las ramas tendremos la salvaje cifra de 20 postas con cargadores ampliados. ¡Brutal! La cadencia, sin embargo, ya es un punto en contra, siendo la más baja de la categoría de las escopetas, de 77 postas por minuto, que, aunque es algo negativo, no será excesivamente molesto si tenemos una buena puntería. ¿Y qué tal el tiempo de recarga? Algo lento, sí, pero como no tendremos que recargar constantemente, no nos importa excesivamente. Tardaremos en recargar 0,8 segundos la primera posta, y 0,6 segundos cada una de las siguientes, haciendo un total de 8,6 segundos para recargar por completo la KSG. Y sobre el patrón de retroceso ya ni hablo, porque además de ser ínfimo, debido a la baja cadencia que tiene el arma, ya se habrá recolocado en su posición original antes de volver a disparar, por lo que no nos influirá. Bueno, veamos qué accesorios y ventajas harán de nuestra KSG una máquina de reventar enemigos. Dentro de la escasa gama de accesorios destacaremos 4. En primer lugar, y siendo la opción más recomendada como el resto de escopetas, cañón largo. Este accesorio es el accesorio. Aumentar el alcance de nuestra KSG en un 16% hará que nuestras bajas de un solo disparo sean más frecuentes. Recordad que no aumentamos el daño, sino la distancia efectiva del arma, por lo que si en un principio mataba de un solo disparo hasta los 14 metros, ahora seguirá matando de un solo disparo hasta algo más de 16 metros. Y puede parecer poco, pero esa pequeña diferencia puede suponer la vida o la muerte. La segunda opción más destacada es el desenfundador rápido. Como con nuestra KSG apuntar será casi obligatorio si queremos poder matar, este accesorio aumentará nuestra capacidad de reacción, pudiendo centrar el disparo justo a donde estamos apuntando en menos tiempo, lo que incrementará nuestra facilidad para matar a los enemigos en casi cualquier tipo de situación. Será casi como aprender a hacer quickscopes con un francotirador, y se verá reflejado en nuestro mayor control de armas, sobre todo a cortas distancias. Otro accesorio que nos vendrá muy bien será la mira reflexo o la mira de punto rojo, como prefiráis llamarla. Reiterando que apuntar con este arma es de lo más necesario, es lógico pensar que la mira de hierro no está pensada para una precisión absoluta, así que este tipo de mira puede ser de lo más inteligente que podamos añadirle a la KSG para aumentar su potencial. La mira EMM también es una buena opción, sobre todo teniendo en cuenta que el índice de perforación de esta escopeta es altísimo, así que mataremos de un tiro a través de las paredes. Es ahí donde la mira EMM puede echarnos un cable, aunque todo depende de gustos. Por último, destacaremos los cargadores rápidos. En este caso, no recargaremos más rápido literalmente. De hecho, tardaremos 0,1 segundos más en hacer la recarga de cada posta, pero recargaremos 2 postas de golpe, es decir, recargaremos 2 postas en 0,7 segundos, lo que es algo realmente útil en el campo de batalla, donde tener 2 balas en lugar de una, después de hacer una recarga en extremis, puede salvarnos la vida. En la sección de ventajas escogeremos aquellas que nos den mayor movilidad y protección. De primera ventaja, chaleco antibalas es una gran ventaja para evitar que nos apedreen con explosivos cuando queramos ir a por los objetivos o a por el enemigo. Si no, el uso de peso ligero para aumentar nuestra velocidad a punta de sprintar es otra gran opción. En el segundo slot, dureza vuelve a ser una gran opción, sobre todo teniendo en cuenta que esta escopeta depende de la precisión para poder matar. Cualquier optación no está mal, pero no le sacará el mayor partido a la KSG. En el tercer slot, destreza es casi indispensable si queremos apuntar lo antes posible después de sprintar. Esto aumentará nuestra precisión y maniobrabilidad, o si no, máscara táctica para evitar que ese dichoso equipamiento táctico nos moleste en nuestro rumbo a arrasar al equipo enemigo. Y aquí están nuestras clases recomendadas. Son tres de las posibles clases que en nuestra opinión son más equilibradas y versátiles, aunque ya sabéis que la mejor clase es la que mejor funcione a cada uno de vosotros. En resumen, la KSG es como la munición que dispara, una bola de plomo jodidamente mortífera. Nunca antes habíamos visto una escopeta en un Call of Duty disparar solo un proyectil, y eso en lugar de perjudicarnos, nos ayuda a ser el doble de letales que yendo con cualquier otra escopeta. La principal baza de la KSG es su alcance y su daño, que hacen que el enemigo no se espere morir desde distancias medias. Y es que si alguna vez te han matado un tiro a la cabeza con esta escopeta, seguro que te habrás quedado con cara de ¿pero qué cojones? Y así es, una escopeta con gran alcance, enormísimo daño, buena capacidad de munición y con facilidad de ataque sorpresa. Precisión absoluta y movilidad máxima. Si hay que ponerle alguna pega, es sin duda su facilidad de uso. Y es que hace falta una buena temporada con esta animalada de arma para comprender su funcionamiento y adaptarse a su forma de matar. Pero una vez que le coges el truco, es de las armas más mortíferas que hay en el juego. De nota, le ponemos más que un merecido 8,5 en la teoría y un 9 en la práctica, porque una vez le pilles el gusto a este bebé, dejarás de usar cualquier otra escopeta. Así que ya sabéis, con la KSG habrá killings sin gilipolleces. Dios santo. Y Trex, me cago en tu puta vida, o dejas de hacer esta mierda o chistes o me piro. Yo así no puedo trabajar, joder. Por eso pondré un chiste de mi propia cosecha. Amantes del LOL, siento deciros que con la KSG os harán un montón de KS grandes. Ahora podéis matarme a mí. No os perdáis la próxima guía de armas con las Karache. Solo de MGT.